Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, con el 97.5% de las actas computadas, el candidato a la gubernatura de la coalición PRI Partido Verde y Nueva Alianza, Juan Manuel Carreras López, se encuentra a la cabeza. Yo saludo en la línea telefónica a Omar Hernández con el detalle. Adelante. Gracias, Yuri. Buenas tardes. Una contienda electoral muy cerrada es la que se vivió en San Luis Potosí en la búsqueda de la gubernatura. Pero a estas horas, Juan Manuel Carreras López, como bien ya lo has dicho, candidato de la Alianza Partido Revolucionario Institucional Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, encabeza las tendencias hacia la victoria con un porcentaje de 35.78, seguido por la panista Sonia Mendoza Díaz con 33.47. Una ventaja que ha devenido en estas horas alrededor del 2%. Por algunos momentos, al inicio del conteo de resultados preliminares, la panista encabezó las preferencias, lo que originó una mayor expectativa en cuanto al resultado final. Una participación por arriba del 57% refleja el interés de la población potosina para elegir a su próximo gobernante. El PREP continúa, aunque ya casi a punto de terminar. Bien lo ha señalado, un 97.5% de las actas computadas, y nosotros nos mantendremos atentos al resultado que se dará a conocer, al resultado final, este miércoles 10 de junio. Yuri, es mi reporte desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Omar, estamos al pendiente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.